Este va a ser el cráneo de un Homo habilis de hace 1,8 millones de años. Hace 2 millones de años el cráneo era pequeñito. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en... Las cuevas de Altamira. Las cuevas de Altamira, unas cuevas que siguen conservando unas pinturas rupestres de hace tantos miles de años. Ahí está la entrada de la cueva original, que ahora no se puede ingresar, pero que fue sellada hace 13.000 años por un derrumbe y que se mantuvo hasta la actualidad con pinturas que vamos a observar. Hoy me acompaña mi amita Yanira, ¿cómo te sientes? Fríos. Bueno, sí hace un poco de frío, pero vamos a descubrir y visitar estas pinturas que son muy importantes para la historia de la humanidad. Bienvenidos a las cuevas de Altamira. Y para empezar la mañana, no podemos omitir lo más importante, el desayuno. Hemos llegado a un café bar que se llama Loal, así que vamos a aprovechar para tener fuerza, porque ¿qué tenemos de Yanira? ¡Hombre! Listo nuestro pequeño desayuno, pequeñito. Y acabamos de llegar al Museo de Altamira. Hoy vamos a ver la representación de las cuevas en donde se dieron las pinturas rupestres. Aunque en estos momentos estamos haciendo cola. ¿Por qué? Porque todavía abre a las 9:30 y son 9:15. Lo coincidente y bonito el día de hoy es que la entrada es... ¿Cuánto vamos a pagar, Yanira? ¡Gratis! ¡Gratuita! ¿Por qué? Porque es domingo. Los domingos es gratis el Museo de Altamira. Entonces ya lo saben, si alguien quiere venir un domingo, gratuito. Solamente cuidado, el horario es de 9:30 a las 3 de la tarde. Y a pesar de que hoy día la entrada es gratuita, igual hay que pasar por la taquilla antes de ingresar. Y listo, la verdad que ha sido rapidísimo, pues ya estamos dentro. Vamos a comenzar visitando el Museo de Altamira. Y después, para visitar la cueva, hay dos formas, por libre o con guía. Los dos son gratuitos el día de hoy, que es domingo. Normalmente la entrada cuesta 3 euros y unos 50 para niños. Preferimos tomarla con guía porque queremos pues escuchar la información. La guía todavía va a empezar a las 10:30 ha abierto. Podemos empezar con el museo, viendo el interior del museo, y después volver a la entrada para esperar a la guía, que va a empezar a las 10 de la mañana. El recorrido con guía toma media hora, y si quieren por libre, pues pueden demorarse todo el tiempo que quieran. Y entramos al museo. Bueno, aquí vamos a tener mucha información mientras vamos esperando, porque esa va a ser la entrada hacia la neocueva. La neocueva, porque recordemos que la cueva original de Altamira se ubica a 5 minutos de aquí. Podemos ver simplemente la entrada. Lo curioso es que nos contaba la señorita de la entrada de que antiguamente los días viernes había un sorteo entre las primeras personas que habían llegado a la exposición, y que de ese sorteo se sacaban 5 nombres y eran aquellos que podían venir a visitar la mina original. Pero que después de COVID se interrumpió, ¿no? Ya no se da más esas visitas. Sin embargo, actualmente se sigue visitando la mina original de Altamira. ¿Y cómo así? Sucede que este lugar se construye en 2001. En 2002 se abre al público, pero antiguamente la gente quería visitar la mina original, y para hacer eso se tenían que inscribir en una lista de espera. Entonces, en la actualidad, a pesar de ya haber pasado hace más de 2 décadas, el año 2000, pues les contamos que hay una lista de espera que data desde 1999 y se sigue haciendo pasar a 5 personas por semana a la Altamira original, porque pues esa lista de espera debe continuar, esa lista de espera debe ser respetada, y por lo tanto hay personas que siguen entrando desde 1999 que están esperando para poder ingresar a la mina original. Vaya que me ha causado una sorpresa tremenda, ¿no? Imagínense, pues están en lista de espera desde 1999 y se cerró en 2002 esperando que puedas ingresar. Aquí en la parte del museo vamos a encontrar mucha explicación desde los primeros seres humanos, la evolución del hombre. Tenemos aquí, por ejemplo, el Homo habilis, el Homo heidelbergensis, entre otros, ¿no? La verdad, el Neandertal, por ejemplo. Y la verdad es que la información es muy buena. Este, por ejemplo, va a ser el hombre ya real, el Homo sapiens, el que tenemos en estos momentos nosotros. Y también muchas piedras. Miren, por ejemplo, rocas de la antigüedad. La verdad que no se siente muy bien este museo, sobre todo con tanta explicación de pues la evolución de nosotros mismos, ¿no? Cómo hemos llegado hasta la actualidad. Para hablar un poco de historia y encender la polémica, porque uno dirá, es que hubo 2 especies de seres humanos distintas, pues les contamos que el Homo sapiens y el Neandertal eran 2 especies distintas, solamente que a diferencia de ellos, pues los Neandertales tenían algunas características distintas, como por ejemplo la cabeza más grande.
Se dice que los seres humanos aparecieron en África hace 300.000 años y que llegaron a Europa hace 40.000 años, pero que los neandertales desaparecieron 12.000 años después y solamente quedaron los Homo sapiens, que van a ser pues los seres humanos que conocemos en la actualidad nosotros, ¿no? Y que ellos pues van a desaparecer. ¿Qué opinan de esa teoría, ¿no? En donde pues hubo dos tipos de seres humanos. Aquí vamos a encontrar algunos huesos de animales, por ejemplo, este va a ser el cráneo de un ciervo, pero lo que me sorprende más va a ser este colmillo de elefante. Miren, vaya qué tremendo colmillo, una mandíbula de rinoceronte, entre otras cosas. El ser humano también ha evolucionado y esa evolución se va a traducir en diversos cambios. Por ejemplo, hay una frase muy interesante que dice: la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, es la que mejor se adapta al cambio. Por ejemplo, vamos a ver tipos de cráneos. Este va a ser el cráneo de un Homo habilis de hace 1,8 millones de años. Hace 2 millones de años el cráneo era pequeñito, mientras que después vamos a encontrar el cráneo de un Homo heidelbergensis, que va a ser un poco pues más grande, pero todavía tiene algunas formas distintas. Por ejemplo, tiene la parte de los lados hundidas, ¿no? Más bien la cara va a ser algo más salida. Y este va a ser el cráneo de un Homo sapiens, es decir, un cráneo como el nuestro. Entonces, mire la diferencia entre estos dos. Ven que aquí, por ejemplo, está más liso en la parte de los ojos, mientras que aquí, pues, se ve una nariz más grande, unos dientes mucho más afilados, una mandíbula grande, y aquí, pues, la evolución hace esto. Y compárenlo con este cráneo tan pequeño para que vean la diferencia. Miren qué pequeñito era el primer cráneo. Aquí vamos a encontrar una representación de cómo vivía el hombre en la antigüedad. Por ejemplo, pues van a cazar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, uno de los animales que ha sido cazado con las armas que ellos van a emplear. También cómo trataban, cocinaban y pescaban. Aquí, por ejemplo, tenemos el trato del pescado, su forma de cocinar. Y aquí, pues, cuando ya el ser humano se vuelve agricultor. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar pues diversos vegetales, también hongos, entre otras cosas. Esto simula la entrada de la cueva como era antiguamente. La cueva que visitamos ahora es una representación de la cueva original de Altamira. No olvidemos que las cuevas originales inicialmente podían visitarse y llegaban miles y miles de personas por día. Sin embargo, se temía que gran parte, no solo del yacimiento y la estructura, sino también de las pinturas, puedan verse dañadas. Es de ahí que se creó una cueva similar, igual, incluso con las pinturas de la cueva original. Recordemos que estas cuevas van a tener pinturas de incluso hace 20.000 años. Pero en el año 13.000 a.C., la entrada de la cueva se va a derrumbar y se va a ver escondida hasta el siglo XIX. Es en el año 1868 cuando un hombre llamado Modesto Cubillas, quien trabajaba en la zona, notificó al dueño del terreno que ocupaba la cueva, un académico llamado Marcelino Sanz de Sautola, sobre aquel descubrimiento. Sin embargo, Marcelino Sanz de Sautola no va a visitar inmediatamente las cuevas de Altamira, sino que va a esperar 8 largos años. Su primera visita se va a dar en 1876. Y lo más interesante y sorprendente es que no quedó impresionado con los símbolos que vio, es más, los calificó de símbolos sin sentido. Sin embargo, durante la Exposición Universal que se dio en París en 1878, Marcelino Sanz de Sautola se dio cuenta que las piezas de huesos tallados eran similares a las que él había visto en la cueva que era de su propiedad. Fue así como un hombre llamado Juan Vinole y Piera, un arqueólogo de la Universidad de Madrid, va a colaborar con Marcelino Sanz de Sautola para comenzar las excavaciones en 1879. Inicialmente desenterraron algunos huesos de animales y pequeñas herramientas, pero fue la hija de 8 años de Sanz de Sautola, la pequeña María, quien notó las pinturas de bueyes en una de las salas, produciendo la sorpresa no solamente de su padre, sino de los investigadores. Los hallazgos de las excavaciones se publicaron en 1880, pero sucedió algo increíble. La mayoría de los estudiosos de la época rechazaron estos estudios y hallazgos y tomaron las pinturas por falsificaciones modernas. Fue hasta principios del siglo XX cuando se encontraron otras pinturas similares en la región y solamente así se va a reconocer como auténticas las pinturas de Altamira.
¿Y esto es lo más cerca que se puede llegar a las cuevas de Altamira? Vamos a hacer un acercamiento para que vean. Esa es la entrada real. Bueno, hoy en día no se puede. Ya saben que solamente entran personas que tienen reserva desde fines de los años 90. Es 1999, imagínense. Pues van entrando a estas cuevas que antiguamente, antes del cierre de 1982, cuando los periódicos y la gente empezó a decir que estaba pues peligrando, recordemos que podían entrar 200.000 personas al año. Es increíble, 8.000 personas por día. Y por eso que gran parte, no solamente de las pinturas, sino también de los alrededores, se fue dañando y se decidió cerrar. Esa es la entrada hoy en día. Como dato curioso, como esta era pues la entrada a la cueva, había una primera taquilla que sirvió hasta 1973. Esa es la taquilla en donde pues la gente compraba sus billetes para poder ingresar, ¿no? Bueno, todo esto entonces tiene miles de años, porque por aquí venía el antiguo Homo sapiens para poder pues refugiarse del invierno, y en esas cuevas pues tenía su alimento, su casa y también las pinturas. Su casa momentánea, recordemos, porque no va a ser una persona que se va a sentar ahí, sino que era una protección del invierno. Y la otra va a ser la casa de 1924, en donde vamos a ir ahora. Todo se puede acceder pues a pie, no se puede entrar a varios lugares porque está prohibido, pero sí por lo menos se puede disfrutar de los alrededores y respirar tanta historia de tantos siglos. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? A las cuevas de Altamira. A las cuevas de Altamira, ¿y qué te pareció? Muy recomendable. Bueno, la verdad que yo me he quedado sorprendido, sobre todo con esas pinturas de bisontes, caballos y cabras. Así que les recomendamos que vengan a visitar esta cueva porque les va a encantar. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós.